No me resulta fácil. Ya sé que no es fácil. Adelante, es el momento. Rafael. ¿Eres tú? ¿Tanto tiempo? 20 años. ¿Pero qué has hecho? ¿Dónde has estado? Pues trabajando y viajando mucho. ¿Pero por qué tú nunca me has llamado? ¿Eh? Estoy viejo y emociono con facilidad. No, perdóname tú a mí por no haberte llamado yo. Pero, ¿tienes tiempo para que demos una vuelta y charlemos un rato? Claro. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? No, no, pero hablemos de ti. Me jubilé, hace ya 10 años. Sigo casado con María, mi mujer, ¿te acuerdas de ella, no? Ay, no me voy a acordar. Con 20 años menos. ¿Sigue estando tan buena? No ha cambiado nunca, no ha cambiado nada. ¿Sigues soltero tú? Ah, por supuesto, faltaría más. Tú no serás molesto por aquello, ¿verdad? No, no, ¿por qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Conocéis? No había visto jamás, pero es guapa, ¿eh? ¿Y tú de qué la conoces? Preséntamela. Esa mujer acaba de salvarme la vida. ¿Cómo te la voy a presentar? Además, es mucho más joven que tú. Tú tampoco has cambiado en esto, ¿eh? Pero no me negarás que es guapa. No, es guapa, guapa, sí, guapa, pero... Bueno, joven para mí y para ti también. Tonterías. Está como un tren. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta por el viejo instituto? Bien, si quieres caminar. Ya, pero... Despacio, ¿eh? Que estoy algo oxidado. ¿Cuántos años hemos pasado estudiando aquí, eh? Rafa, yo querría decirte algo. Espera. ¿Ese que sale ahí? ¿No es don Elías? Es igual. Profesor de geografía. Lo había olvidado completamente. Bueno, a lo mejor es el hijo, ¿no? Sí, pero mira, mira a la mujer que sale ahora. ¿No es la Fuertes, nuestra profe de historia? Sí, pero... Es que no pueden serlo. Sí, hombre, sí. Venga, vamos a hablar no, con no, ellos. No me siento bien. Prefiero no ir. ¿Tú quieres que te acompañe a casa? ¿Tú vives lejos? No, aquí no más. Vamos a tomar un poco el aire. ¿Qué hace esta gente aquí? ¡María! María, ¿qué ha pasado? Por eso habías venido. Esto. Thank you.
Ya te expliqué que no debes hacer eso. ¡Pesada! Eres igual a mi madre.